una pregunta. Monosílaba. No. O sea, estuvimos viendo un poco de los tonas atónicas. Okay, chicos. Estuvimos viendo. Estuvimos viendo un poco sobre lo que eran sílabas, monosílabas. Ok, estuvimos viendo un poquito sobre lo que eran los grados del adjetivo, ¿verdad? Que eran el positivo, el comparativo y el superlativo. Luego pasamos a aprender un poco sobre lo que eran las sílabas. Y recordamos que la sílaba es aquella que se forma por consonantes y por vocales. Y al unirse, me forma una sílaba. Por ejemplo, si yo uno... ¿Puedo saber a dónde se fue Tommy? Y Tommy se para cada rato. Sí, ya voy a hablar con la mamá. Ok, no nos podemos levantar, recuerden. Y pido que por favor, lo dije desde un inicio en antes, tienen que tener encendidas sus cámaras. Ahí viene, ahí viene. Tienen que tener, Tommy, escúchame. Es que fui a ver algo mío que se me había No te puedes levantar, Tommy. Es por eso que ustedes antes ya tienen que tener sus materiales ahí preparados, ¿sí? No pueden levantarse. Tienen que tener sus cinco sentidos en lo que estamos haciendo. Marilyn, John y Dana, les pido que por favor activen sus cámaras. Y sus micrófonos sí están silenciados. Activen su cámara, gracias. Gracias. Michael, activa tu cámara. No la apagues. Era que la activen los demás. Ok, parece que no me entendías bien. Ok, perfecto. Hasta aquí estamos bien, chicos. Entonces, si yo uno les decía la P, la R y la A, ¿qué sílaba se me forma? Ra. 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 Muy bien. Si yo uno la T, la R y la O, ¿qué sílaba se me forma? Tro. Si yo uno la Q, la U y la E, ¿qué sílaba se forma? ¿Qué? Si yo uno la P con la U, ¿qué sílaba se forma? ¿Verdad? Ahí se forma una sílaba. Muy bien. Si yo uno la C, la O y la M. Con, ¿verdad? Que M. Porque otra es con, ¿verdad? Con, ¿qué sílaba, perdón, qué letras forman con? C-O-N. C-O-N. Muy bien. Muy bien. Si yo en cambio digo con, ¿qué letras son? C-O-M. C-O-M. Correcto. Muy bien. Perfecto. Silenciamos los micrófonos. Ahora sí, hasta aquí está correcto todo, ¿verdad? De ahí vimos y recordamos que las sílabas se dividían también o se clasificaban según sus números de sílabas, ¿verdad? Cuando había una, se llamaba monosílaba. Monosílaba. Cuando tenemos dos, bisílaba. Bisílaba. Cuando tenemos tres, trisílaba. Trisílaba. Y cuando tenemos cuatro, cinco, seis, osílaba. Polisílaba. Muy bien. Silenciamos todo. Polisílaba. Polisílaba. Perfecto. Hasta aquí estamos correctos, ¿verdad? Y comprendidos. Muy bien, vamos a ver lo que nos toca ver el día de hoy o a continuar lo que nos toca trabajando, que es en cuanto lenguaje. A la sílaba, pero vamos a ver, como nos decía ahí, entre las sílabas tónicas y las sílabas atónicas. ¿Qué creen ustedes o cómo podemos determinar estas sílabas tónicas y estas sílabas atónicas? La tónica son las que se pronuncian fuerte y las átonas son las que se pronuncian bajo. Muy bien. Decíamos que unas son aquellas que se pronuncian más fuerte y otras que se forman con mayor acento de voz, ¿verdad?
Ok, vamos a ver entonces nuestras diapositivas. Ok, chicos, entonces ahora sí. Tenemos los micrófonos silenciados y me va a ayudar a Estefanía verificando si se ve. Sí, mi. ¿Ahí? Sí. Perfecto. Muy bien. Esto de ayer lo copiamos, ¿verdad? Mira, hay tres niños con la cámara apagada. Ya. Ya vamos a ver quiénes son para bajarle los puntos. Esto ya copiamos, esto ya vimos y fue lo que acabamos de recordar. Copiamos, esto también lo va a copiar, cópielo. Las sílabas tónicas y las sílabas átonas. ¿Qué son las sílabas tónicas y qué son las sílabas átonas? Como su nombre lo decía, las sílabas tónicas... Permítame un ratito. Sí, Dante está con la cámara apagada. Ya, chicos, no interrumpa, por favor. ¿Qué dice? La tónica es cuando... La sílaba tónica... Perdón, la sílaba, mire, aquí está el concepto de lo que decíamos de sílaba. La sílaba es el sonido o el conjunto de sonidos que se emite en cada uno de los cortes naturales que hacemos al hablar, ¿verdad? Al unir una consonante, una vocal, dos consonantes, una vocal, o tres o dos vocales, una consonante, etc. Por ejemplo, cuando yo pronuncio mariposa, digo mariposa. Si ve que en cada una de las uniones hay un silencio igual, mariposa, y ahí lo puedo pronunciar mariposa. Regálenme un segundo. ¿Cuál es el título? Sílabas tónicas y átonas. Hay que copiar. Correcto. Francesco, ¿por qué tienes apagada tu cámara? Dante, ¿por qué no veo tu cámara? José Herrera, ¿por qué no veo su cámara? Yo lo tengo que copiar. Sí, lo tienes que copiar. Mande, Joseph. Ya se lo imprimí. Sí, Ironcrack. Pero esto tiene que estar en su cuadernito. Vi, Christopher, por favor, presta atención a lo que estamos trabajando. Ok, ya tenemos el concepto de sílaba. ¿Qué me dice? Que la sílaba tónica es la sílaba pronunciada más fuerte o más aguda, donde se carga la voz o donde se escucha más la voz, y solo en algunas sílabas tónicas puede dibujarse o debe dibujarse la tilde. Es decir, que son pocas las sílabas tónicas que se llevan tilde. No todas las palabras tienen tilde en la sílaba tónica, sino que se la reconoce por la mayor fuerza de voz. ¿Mande? Solo tenemos que copiar la sílaba tónica. Los tres que está aquí, los tres puntitos que está aquí, los tres. Es cortito, es rapidito esto mientras yo explico. Las sílabas átonas son las restantes que no se carga la voz. Es decir, las que suenan normales. Si yo digo lámpara, ¿dónde tiene la mayor fuerza? En lámpara. Si yo digo mariposa, ¿dónde tiene la mayor fuerza? En su modo, en su modo. La. Sa. Sa. ¿Qué quiere decir sa, 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 sa? Mariposa. Mariposa. El apodo, el apodo, el apodo, el apodo. Ah, ok. Mariposa. Mariposa. ¿Verdad? Tiene que usted ver dónde tiene el mayor fuerza de voz. ¿En dónde se la pone? Mariposa. Sa. Mariposa. Pero no lleva tilde, Miss. No, sa es como que termina. Mariposa. Mariposa. Mariposa.
No, porque puede decir mariposa, mariposa, mariposa. Si ve, si yo lo acentúo en otra parte va a sonar, pero uno tiene que ver dónde va. Por favor, dejen de rayar la pantalla. Y ven, po. Eli, mariposa. Mariposa, muy bien, mariposa. Muy bien, ok chicos, sigamos. Matías, no me rayes por favor la pantalla. Yo no soy. Ok, seguimos chicos, ¿ya puedo pasarla? Caramelo. Muy bien. ¿Y qué sílaba? Sílaba es me. Tónica. Tonas. Tónica. Y me es sílaba tónica. Y lo. Sí, de átonas. Átonas. ¿Verdad? Ahí tenemos otro ejemplo. Jessly, ¿ya copiaste? Sí. Ok. Todo esto tiene que estar escrito en sus cuadernitos o en sus carpetitas que van a ir trabajando, ¿sí? Recuerden que todo esto hay que ir archivando. Otra, vamos a ver otra palabra. Espérese, pues. Pero si no he avanzado, he puesto otra palabra. Brújula. Alegría. Brújula. Alegría. Brújula. ¿Lleva tilde? No. No. Alegría. No. En blue. Por lo tanto, ¿cuál es la sílaba tónica? Mi, déjame, vuelve a ser rayado. También le está escribiendo. Mi, vuelve esa cosa verde. No, si es un ejemplo y también lo tienen que copiar. Ya lo borré, tienen que copiarlo. No sé dónde lo voy a copiar ahora. Brújula, entonces, ¿qué sílaba es? Nuevo, por favor, el ejemplo. Tónica. Muy bien, brújula es la sílaba. Tónica. Yo tengo eso. Es una sílaba tónica. ¿Cuál es átona? ¿Cuál es átona? Las restantes, Q y la. Pero mira, aquí dice, la sílaba tónica es la sílaba pronunciada más fuerte o con más aguda, en donde se carga la voz.